Just stop, man. Just stop. Thank you. You fucking up. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de nuestro canal. Este es el primer video de la lista de reproducción de defensa personal y no queremos hacer de este video una clase extensa o un seminario de defensa personal. Al terminar este video, tú no vas a ser experto en el jiu-jitsu brasileño. Simplemente te daremos a conocer tres técnicas de sometimiento. Todo militar, todo miembro de las Fuerzas Armadas o todo miembro de alguna corporación policíaca debe de tener por obligación propia el entrenar constantemente un tipo de defensa personal. Algunos podrán decir que el jiu-jitsu brasileño está sobrevalorado porque llevar una pelea al suelo es prácticamente un suicidio en la calle. Pero si tú eres policía o militar, sabrás que esas situaciones las puedes enfrentar día con día. Y si las llegas a enfrentar, debes saber cómo salir de ellas. Esperemos que este video fomente en ustedes la iniciativa de ir a un gimnasio avalado por profesionales y empezar a entrenar. Estoy con mi amigo Juan, cinta azul de jiu-jitsu brasileño, y nos va a decir cuáles son las tres técnicas que vamos a ocupar, en este video. Bueno, las técnicas que vamos a ver en este video es Kimura, Americana y Mataleón. La Kimura la vamos a empezar en guardia cerrada, la Americana la vamos a ver en side control y el Mataleón en una toma de espaldas. Es importante saber las técnicas de Jiu-Jitsu en el ámbito militar, policiaco, porque creo que está muy ligado a la violencia y es importante el fomentar las sumisiones o control de un adversario en una situación de riesgo. Y es muy importante. Muy bien, Juan, pues vamos ya de lleno a las técnicas. Primero vamos a utilizar el gi que se utiliza en el jiu-jitsu brasileño, que es un traje especial. No cualquiera soporta los tirones y los jalones que se dan en el jiu-jitsu brasileño. Posteriormente nos vamos a cambiar de ropa táctica y a demostrar las mismas tres variantes, pero ahora ya con el peso de un casco y con el peso de tu cinturón de combate. Vamos, pues. Bueno, la primera sumisión que vamos a ver ahorita es la de Kimura desde la guardia cerrada. Esto es un sometimiento para el adversario desde guardia. Lo que vamos a intentar aquí es una llave al hombro llamada Kimura. Entonces lo que vamos a hacer, el movimiento preliminar cuando se llega al piso, es que el adversario no tenga, limitar el movimiento en él. Lo que vamos a hacer, caímos en el piso. Vamos a intentar agarrar completamente la guardia y tener siempre un control sobre el adversario. Lo que vamos a hacer aquí es que podemos empujar y si él no se va hacia enfrente, romper primero el agarre de la mano derecha. Vamos a jalar y al mismo tiempo sacarlo hacia atrás. Nuestro cuerpo se va a hacer de lado contra nuestra pierna izquierda arriba de él. Esto nos impide que él se levante y se salga. Lo que vamos a hacer, vamos a controlar la muñeca con el otro brazo. Vamos a agarrar nuestra muñeca contraria y vamos a hacer un ángulo de 90 y vamos a jalar hacia arriba. Es una sumisión sencilla y que podemos practicar. Bien, lo que acabamos de ver es Kimura desde la guardia. Él me aplicó a mí la Kimura desde esta posición que solemos llamar guardia en el jiu-jitsu brasileño. Yo voy a aplicar la misma llave, Kimura, pero ahora desde el side control, es decir, desde a un lado. ¿Qué debo de hacer una vez que llevamos la pelea al suelo? Yo debo de poner todo mi peso sobre su pecho y con mi hombro voy a empujar lo más que pueda su quijada, de esta manera.
con mi mano, en este caso la mano izquierda que está debajo de su cuello, voy a tomar la solapa de su axila, ¿sí? La ropa o lo que tenga, o incluso puedo tomarlo y ya estar molestando con mis dedos ahí en su axila o en su hombro. Y voy a aplicar todo el peso de mi cuerpo sobre él, teniendo en cuenta que mi pelvis debe estar tocando el suelo, ¿sí? Entonces ya si él se intenta mover, yo ya voy a tener más control de él. Y aquí en este movimiento podemos pasar un largo tiempo. Quien se va a cansar es él, ya que yo estoy arriba y todo mi peso está sobre él. Si él quiere defenderse, yo simplemente llevo su brazo al suelo, de esta manera. E intenta moverse, saco este brazo y con mi hombro empujo su cuello lo más atrás que pueda. De esta manera impido que él se esté moviendo. Mi mano pasa por abajo de su brazo y toma control de mi muñeca. Bien, ahora lo que voy a hacer aquí es un movimiento bastante sencillo. Con su mano voy a simular que es una brocha y yo quiero pintar una línea sobre el suelo, de esta manera. ¿Sí? Bueno, la segunda sumisión que vamos a ver es de side control o control de lado. Lo que vamos a hacer es una americana. Está fácil para los principiantes, es una sumisión fácil que se puede hacer para cualquier tipo. Entonces lo vamos a hacer un control de lado. Lo que vamos a intentar aquí en la sumisión es el control del brazo, también impidiendo que él se mueva. Lo que vamos a hacer es tener una presión en su pecho, controlando su cabeza que voltee siempre hacia allá para impedir movimientos de él. Entonces lo que vamos a hacer es vamos a bajar nuestra cadera para tener más presión sobre él. Cuando él intente empujarnos nuestro cuello para abrir un espacio con su brazo izquierdo, entonces lo que vamos a hacer con nuestra mano derecha, lo vamos a empujar hacia abajo formando un ángulo de 90. Vamos a sacar nuestro brazo izquierdo, siempre teniendo una presión sobre él. Lo que vamos a hacer es jalar la cabeza hacia atrás, agarrar su muñeca con la mano derecha, pasa por debajo del codo agarrando nuestra muñeca contraria. Igual vamos a pintar una línea sobre el piso como una brocha. Es una sumisión fácil y entra muy rápido en el hombro. Me empuja. Bien amigos, la tercera llave es una sumisión, propiamente una estrangulación. Es una estrangulación muy famosa, ustedes ya la han de haber visto en múltiples películas, pero sobre todo en las peleas de la UFC, y es el famoso mataleón. Es una estrangulación que se hace desde la espalda. Vamos a verla. Para lo cual yo tuve que haber metido mis pies sobre él y tengo control de esta manera, ¿sí? Y aquí voy a tomar control de su cuello de esta manera, ¿sí? Si se fijan, aquí se forma un triángulo cuya punta es esta, el vértice. Entonces el pliegue de mi codo, que es la punta del triángulo, va a ir directamente abajo de su mandíbula. El otro pliegue de mi codo lo voy a tomar de esta manera, con la mano aquí. Y la palma de la otra mano, que queda libre, va a ir directamente en su nuca, ¿sí? Aplico peso en mis piernas para que él no se levante y al mismo tiempo trato de cerrar este triángulo, ¿sí? Trato de hacer esto, ¿sí? De esta manera voy a aplicar presión a cada uno de los lados del cuello, cortando el flujo sanguíneo, obviamente, de los grandes vasos que pasan ahí, yugular y carótida, ¿sí? De esta manera. Entró muy bien. Si tú eres policía, marino o eres militar, debes de tener mucho cuidado y de revisar la legislación de tu país, porque hay ciertas sumisiones que son las estrangulaciones que están prohibidas por ley en ciertos países. Checa la legislación de tu país, repito, antes de llevar esto a una práctica real. Pero al fin de cuentas, en una situación donde peligre tu vida o la de los demás, pues tú aplicarás el criterio. Vamos a hacer estos ejercicios ahora de forma táctica. Bien amigos, pues aquí vamos a ver la primera variante de la Kimura, donde él está ya en guardia y yo entro a su guardia.
Bien. Bien, amigos, vamos a hacer la variante de Kimura desde el side control o posición de 100 kilos. Voy hacia encima de él. Se intenta defender, llevo la muñeca al suelo, tengo control de ella. Saco mi mano y empujo con el codo. Tomo mi muñeca y pinto el suelo. Bien, aquí viene la estrangulación de Mataleón. Vamos a hacer la sumisión de americana desde 100 kilos o side control. Vamos a hacerla siempre volteándose a un lado. Se intenta defender. Bajamos, pasamos la mano, pasamos del lado, empujamos de lado, intentamos. Bien, amigos, hasta aquí la clase de Jiu-Jitsu brasileño. Es una demostración bastante sencilla de tres sumisiones que se pueden aplicar bien en el ámbito militar, policial, en fin, en el mundo táctico. Espero te haya gustado. Déjanos en los comentarios qué piensas, dale like, comparte. Y Juan, pues, ¿qué muchas nos gracias dices? A mi amigo Barbanegra por invitarme a grabar. Y suscríbanse, denle like. Vamos, adelante. Hasta luego.